¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición del Encuentro con las Noticias. La temperatura actual en Ciudad Capital, 27 grados. Una jornada de mucho calor nuevamente, luego de algunos días de lluvia que tuvimos días atrás. Claro, pero esto es el caldo de cultivo perfecto para la epidemia del dengue. En ese sentido, hoy la Municipalidad de Asunción y funcionarios de la comuna realizaron limpieza, minga ambiental en torno a una institución educativa, el Colegio Nacional de la Capital. En ese sentido, este trabajo contó también con la presencia del intendente Nenecho Rodríguez. Funcionarios de la Dirección de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Asunción llegaron hasta el emblemático Colegio Nacional General Bernardino Caballero, antes conocido como el Colegio Nacional de la Capital, para realizar una minga y de esta manera darle lucha a la epidemia del dengue, justo días antes del inicio de las clases en el sector público. Como todos los días, venimos realizando diferentes mingas en diferentes sectores y zonas de la ciudad. El día de hoy estamos aquí en esta emblemática institución, el Colegio Nacional de la Capital, un predio bastante amplio y bueno, venimos a aportar nuestro grano de arena. Venimos con funcionarios de la municipalidad para llevar a cabo esta minga, una minga que venimos realizando, como decía, en todos los puntos de la ciudad. Gracias a esta minga ambiental van a ser podados todos estos árboles de antaño y yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Ahora estamos trabajando con la limpieza total del polideportivo. Tenemos este polideportivo, tenemos la cancha de arena también que está dentro de un proyecto de la ETIPU para una reparación que ya nos había confirmado también el señor ministro. Esta es la quinta institución educativa que es visitada en el transcurso de los últimos meses. Se prevé que otras más sean blanco de este mismo trabajo, la minga, ya sea antes o después del inicio oficial de clases. Y atención con esta noticia que llega del este del país, porque ingresaron al local de una cooperativa ubicada en el barrio San Isidro, de la capital del departamento de Alto Paraná, utilizaron una soga para ganar el espacio y finalmente llegar hasta el techo. Abrieron un boquete para ingresar al local. Sacando parte del techo y utilizando una soga, los delincuentes ingresaron a la oficina administrativa de la cooperativa ubicada en el barrio San Isidro de Ciudad del Este. Los mismos aprovecharon la hora de la madrugada para cometer el hecho. Tras violentar la caja, se llevaron aproximadamente 30 millones de guaraníes, cifra que aún no fue oficializada por la entidad afectada. Se presume que él o los supuestos autores desconocidos habrían ingresado por el techo de del local para producir este hecho, ya que se ha encontrado una piola que presumiblemente se utilizó para ingresar. Se está investigando ya con personales técnicos especializados ya de investigaciones, de criminalística, así también con conocimiento ya del Ministerio Público a fin de esclarecer el hecho. Según funcionarios, los mismos se percataron de lo sucedido en la mañana de este martes, cuando arrancaban la jornada laboral. Sí, entramos cuatro personas por ahí, entramos y ya estaba así. ¿El susto que tuvieron? Y sí, cualquiera se va a asustar. ¿Qué pensaron ustedes en el momento? Y la verdad que no sé qué pensar. ¿Salieron corriendo nuevamente? Y sí. La soga estaba colgada ahí por estaba el techo. Estaba colgada, sí. Después ya miramos ahí más adentro la parte de la caja y estaba todo bajo. Totalmente vacío, las puertas violentaron todo. Y ahora, ¿es la primera vez que pasa esto aquí en la cooperativa? Es la primera vez, yo casi 3 años ya que estoy acá y la primera vez que pasa eso. ¿Había mucho dinero en la caja? Y según la cajera, no sé, 30 algo, más o menos, sí. Tenía. Sí. Y también había resto de cigarrillo, dijiste vos. Sí, entrada. Ahí enfrente, en la entrada, había que alguien estaba fumando ahí. Aparentemente se tomó el tiempo para cometer el hecho. Y sí.
De los autores poco o nada se sabe, mientras avanzan las investigaciones en la zona en busca de algunas evidencias. A continuación vamos a hablar sobre la situación que se da en la localidad de Yatutal, porque estamos hablando de integrantes de la escuela de danza de esta localidad que tenían la intención de viajar. Acudieron a una persona que les vendió las tarifas o le dio los pasajes supuestamente para concretar el viaje. Finalmente se produjo una estafa millonaria cercana a los 300 millones de guaraníes. Sin embargo, el viaje no se pudo concretar. Denuncian padres de familia un supuesto hecho de estafa contra una agencia de turismo y la encargada de este lugar. En Encarnación, familiares de niñas de un elenco firmaron un contrato por 300 millones de guaraníes a la empresa Travesía Viajes y Turismo, cuya responsable es la señora Natalia Chamorro. La misma percibió dicha suma de dinero y luego desapareció. Hasta el momento se desconoce su paradero. Rompieron las ilusiones de nuestras nenas. Querían ir a bailar a un concurso en México y ya he sabido lo que les pasó. Nos estafaron, nos vendieron boletos, hoteles, todo para que las nenas puedan ir a representar a nuestro país y no pudieron viajar. ¿Qué está hasta el momento de la empresa? Sabemos que cerró la oficina, no está más nadie ahí, en su casa no está más nadie, o sea que nada prácticamente, no sabemos más nada. Que nos estafaron. Que nos robaron esa señora, no sé dónde está, pero va a aparecer. Yo digo que va a aparecer porque por la presión que nosotros le estamos dando, por las denuncias que se le hace, y nosotros no somos solos los que fuimos afectados, según lo que sabemos, ¿verdad? Que hay muchas denuncias más, de que ya estafó a muchas más personas. Pero los padres de familia lamentaron este hecho donde fueron totalmente perjudicados. Más que eso, esta mujer echó a perder el sueño de muchas bailarinas. El hecho está gratulado como supuesto delito de estafa, ¿verdad? En contra de la señora Natalia María Chamorro Cardoso. Se llama silencio, ella está hoy, digamos, prófuga de la justicia y le solicitamos que pueda ponerse a disposición de la justicia para poder esclarecer los hechos. Y que podamos hacer nosotros también con las mamás víctimas de esta de la Academia de Danza de la Escuela Municipal de Yatutal, para que podamos hacer justicia por ellas y principalmente por esos pobres, pequeños, inocentes que fueron víctimas de esta malintencionada. Los denunciantes comentaron que las bailarinas ganaron un concurso en Córdoba a una competencia en Cancún, por lo que realizaron intensas actividades en su localidad para que los participantes viajen a México este jueves pasado 13 de febrero. Pero llamativamente, según denuncian, la mujer desapareció y los mismos perdieron contacto. La mujer se llevó esta importante cantidad de dinero y ya no se la encuentra. Grave la denuncia que vamos a presentar. Porque estas imágenes son contundentes realmente, las que forman parte de este informe. Un perro que ataca a una mujer, estamos hablando de una adulta mayor. Un perro en la zona de Cambala. Los vecinos sostienen que hace tiempo viene generando este tipo de situaciones.
se los planteó, se les planteó la denuncia a los dueños, sin embargo, nada hacen para solucionar este drama. Que se fijen bien en este video de circuito cerrado que muestra perfectamente cómo una mujer de 75 años era atacada por un perro que aquí en la zona de Cambala está causando muchísimos problemas y dejando a varias personas heridas. Va, hijo, yo junte, doña. A ver, ya, guau. Sí, te voy a ir. Sí, andas ahí la estrella, no me voy a ir a la estrella. ¿Dónde eres? Oh, tranquilo, despensa. Nada. A ver, ya agarra. Sí, te sé, pues cuello no gano. Deja, pues cuello no. ¿Primera vez, pico, doña? Primera vez. La pegan, pues tengo arema. Pero que hilo mitad que pella guay y problemático. Cada día hay subo, pues tengo coño. Ande con reposar. Ya nos fuimos, hablamos con el dueño y me dice que están buscando solución, pero que se iba a hacer cargo de mamá. Vamos a ver si porque nos fuimos hoy nomás o cómo es el tema, porque las otras se quejaron que nada. A la otra que le mordieron. No hace mucho ya el perro está por ahí. Que comenzó el problema, sí. Que comenzó el problema, sí, hace como 4 o 5 meses. Dice que va a solucionar, pero hasta hoy día no solucionaron. Yo me fui en la despensa y estaba ahí el perro. Pero siempre yo me voy en la despensa, pero él estaba seguramente de mal humor, el perro, y de paso me agarró del brazo y me tumbó en el piso, me mordió todo mal en mi talón. Y en tu brazo tenés primero la primera mordida que te dejó, sí. Y lo que hizo que te tirara. Me tumbó. Sí. Y acá. Es la herida más profunda. Sí, la herida más profunda, 6. 6 puntos tengo. En dos partes, ahí en mi talón y acá esta parte. ¿Y no sos la única señora aparentemente? Sí, no. Varias ya somos. En su mayoría son personas de la tercera edad. Parece que sí le agarra a las personas mayores. Los vecinos temerosos por este perro desean conversar bien con el dueño para que de alguna manera se ponga a disposición y cubra con los gastos médicos, ya que son varias las personas que sufrieron ataques de este animal en los últimos meses y que por sobre todo, teniendo en cuenta que en su mayoría son personas de la tercera edad que tienen más complicaciones de salud. Insólito el caso que se produjo en Ñembú. En Ñembú, digo bien, porque aparentemente la expareja del conductor de un servicio de Uber, aparentemente por separación, ¿qué hizo? Que se le robara el vehículo. Horas después se lo retornó dejándole una nota donde explicaba por qué hizo esto. Esta historia de raro amor y despecho empezó con la denuncia realizada por Francisco Torres, conductor de Uber, en la comisaría séptima de Ñembú. El joven denunció que un falso pasajero le robó su vehículo en horas de la madrugada de este martes. Hablábamos por el camino, todo eso. El muchacho parecía normalmente. Cuando llegamos acá en Ñembú, cuando me dijo que para girar hacia su dirección, su casa, ahí yo me paré y ahí sacó un arma atrás. Me dijo, es un asalto y que me baje del vehículo, que no haga nada porque me va a disparar. Se trataba de este automóvil Gran I-10 de color blanco, que no es de su propiedad y que todavía estaba siendo pagado a cuotas. Realmente la denuncia ya está por el hecho de robo agravado. Ahora vendría a ser ya simulación disponible si por ahí se concreta. ¿Vas a indicar a la persona también? Así es. Ok, bueno, por ahí abandonaron acá el vehículo.
y a las 9 de la mañana se encontró. Horas después de haber realizado la denuncia, el vehículo fue encontrado abandonado al costado de la ruta número 1, a la altura de la ciudad de Capiatá, a apenas metros de donde el falso pasajero había solicitado el servicio. Por el parabrisas estaba adherida una curiosa nota escrita puño y letra por el ladrón, quien explicó por qué supuestamente se había llevado el vehículo. El mensaje escrito en una servilleta decía lo siguiente: "Señor Francisco, primeramente disculpa por asustarte. Esto fue una lección de tu exmujer por no cumplirle y engañarle. Pidió que pasara esto para que aprendas. Y sobre todo aún así se preocupa que trabajes de madrugada. Busca un laburo fijo porque sos muy capaz. El dinero que traías en la guantera es para ella y le cargué un 50.000 de 92. Agregó: Dios te bendiga. Fuerza, papá, vamos, vos podés. Pese a la sorpresa, Francisco no dudó que se tratara de su expareja. La verdad que no esperé de ella eso, es porque no fue una broma, o sea que muy grave lo que mandó a hacer si fue ella. ¿El tipo que te robó sería el que escribió la carta? El que escribió la carta. Muy, muy loco todo, Francisco. La verdad que ya estamos todos locos porque el tipo no pensó para hacer eso porque... yo no, le va a complicar porque yo no voy a parar hasta descubrir quién fue y el tipo no tenía que haber hecho eso. Bueno, hay que confirmar ahora con tu expareja si efectivamente ella está por detrás de eso, ¿verdad? Y ella está por detrás, ella es 100%... Ya está asegurado. La novia actual de Francisco dijo que ella también ya venía recibiendo amenazas por parte de la expareja del joven, quien aparentemente aún no asimila el término de la relación. ¿Se llegó a amenazar alguna vez? Sí, siempre. ¿Te amenazaba? Me amenazaba, sí, sí. Ella es. ¿Por qué te la amenaza? ¿Ella no acepta el término de la relación? Creo que sí. No supera. ¿Cómo tenés miedo después de esto? Un poco. Finalmente, en una verdadera telenovela, se convirtió la denuncia realizada a tempranas horas por el conductor de Uber, que sorpresivamente resultó ser víctima de robo por encargo por parte de su expareja. Y atención, porque este grupo de estudiantes, de acuerdo a lo que han planteado y a la denuncia que hacen por el mal estado de su institución, van a comenzar, atención, van a arrancar las clases, pero abajo de un árbol. Educación en ruinas. Esta es una escuela de Concepción, ahí está San Nicolás de Bari, está a punto de caer a pedazos realmente. Los alumnos acudirán a ella desde este viernes. Tendrán que iniciar bajo árboles. La escuela básica número 2093 San Nicolás de Banri, de Juguapoí Belén, de Concepción, se encuentra en total abandono principalmente. Las aulas correspondientes a los estudiantes de la escolar básica, los mismos, deberán iniciar las clases bajo árboles por peligro de derrumbe de un pabellón de tres aulas de tablas que fueron construidas aproximadamente 40 años atrás por padres de familia de la institución. De acuerdo a la denuncia de Isidro Escobar, padre de uno de los estudiantes, indicó que hace varios años vienen clamando, pero no son escuchados por las autoridades, y que el año pasado los alumnos culminaron las clases bajo árboles. Hablar la problema que tú ya me damos 40, más de 40 años ya, padre de familia, ahora ya puedo cuente hoy. Ya te recubila y madera me cuela, imposible hoy la igual la mitad. A ver, mira, güey, la. Cuando lastimosamente ya no vi la clase en la PGC, pues era un vivo, ya la esa va la jacobamos tu pavor en vez. Mira, güiro, vinte, vila. No va a peor recorte, una aula más, otra ya para dirección. A pedir gente, vila, y purú ahí la. Ni te acuerdas ni por dejar. Ya la, ahora el problema. Pues a los piros perder, está ahora el alumno ahí. Ahora vi otro lado. Que la. Y peligroso hoyo. Ay, con la problema es mala. Responsable está Pepe, ahora. Lo pregunto y cuál mata allá porque y no hay por nada, mi la orejita. Padre, ha hecho esta pipota de mi la vende esta era cuál y qué coincube y no me lleva. Ha pegado hoy la hora principal. O para las hijas me ve allá, algunos no voy a mi familia porque o problema ahí está yo la voy allá. Que intenté te irá de mi tapa o allá, de tiempo ahí mi hijo, mamá y arriba, vomitado un tito bebé. No me voy, tita. Año la pesa con la situación, me dijo. Ah, haré, mano y mi hijo, haré, y mano y mi hijo con la situación,
Por otro lado, la licenciada Rosalba Mareco, directora de la escuela, aseguró que los alumnos tuvieron que mudarse a otras instituciones por falta de infraestructura, pero que actualmente hay motivaciones de los padres, ya que la Municipalidad de Concepción está construyendo un aula para la iniciación escolar con el rubro del FONACIDE, pero esto no sería suficiente. Nosotros perdimos alumnos. De hecho, por la precariedad, por la infraestructura, no podemos ofrecer. Ofrecemos educación, pero no la parte pedagógica, excelente. Nuestros alumnos se destacan en las otras escuelas cuando se van para hacer su nivel medio. En las facultades hay ingenieros, hay licenciadas, ¿verdad?, que se recibieron a partir de nuestra humilde institución. Entonces, a través de eso estuvimos perdiendo también por la precariedad, pues, en que estábamos nosotros, ¿verdad? Y empezamos con la lucha y ahora ya conseguimos una parte, pero necesitamos, seguimos necesitando. ¿A cuántos alumnos llegan? Y ahora nosotros estuvimos haciendo, a partir del año pasado, empezamos a visitar la comunidad para poder trabajar por la escuela y ir mejorando, ir progresando, y ahora contamos con 50, después de 20 y tanto, no alcanzamos 30, ahora tenemos 50 y vamos a tener más. Docentes y padres esperan que haya una respuesta más amplia por parte del MEC y se logre refaccionar las instalaciones para que los niños no tengan que dar clases bajo los árboles. Cientos de estudiantes que postulan para ingresar o aspiran a ingresar al Colegio Técnico Nacional se presentaron a los exámenes de ingresos. Se están desarrollando los primeros. Casi 1000 alumnos se inscribieron para los exámenes de ingreso del Colegio Técnico Nacional de la ciudad de Asunción para poder ingresar en uno de los 8 bachilleres habilitados en este año 2020. A continuación hablamos con los directivos y también con padres y alumnos. Tenemos aproximadamente 900 inscritos, de los cuales 532 tiene que ingresar y el resto lastimosamente tiene que quedar afuera. Tenemos en el colegio 8 especialidades, 7 del sector industrial y 1 en el ámbito de servicio. Tenemos construcciones civiles, tenemos electricidad, electromecánica, electrónica, tenemos informática en el ámbito del servicio, tenemos mecánica automotriz, mecánica general y química industrial. Una profesora me recomendó este colegio. ¿Te recomendaron? Sí. ¿Cuál sería el bachillerato que querés estudiar? Informática. Informática. ¿Y usted, doña, qué tal acompañándole al hijo? Sí. ¿Qué tal fue el preparativo? ¿Se preparó bastante? Y nos peleamos bastante para que estudie. ¿Dónde siguió su cursillo ahí? En Fernando La Mora. Fernando La Mora. Sí. ¿Y qué tal el precio de estos cursillos, por lo menos a usted, cómo le tocó? Y relativamente accesible, o sea que ni muy caro ni muy barato. ¿Cuál es la materia que te parece más complicada de poder pasar? Podría ser más matemática. Estamos todos pendientes acá como padres también de lo que puede acontecer hoy, mañana y sobre todo el jueves, en que se va a dar a conocer la lista, ¿verdad? Las plazas son muy limitadas y eso exige mucha preparación. Es un colegio que supo ganarse también o mantener cierto prestigio, uno de los pocos colegios nacionales técnicos, diría yo. ¿Qué tal la expectativa para este examen? Súper bien. ¿Cuál de los dos es el que más un poquito te complica la vida prácticamente? ¿En el castellano o guaraní? Guaraní. Guaraní. Un poquito más difícil el tema de gramática y todo eso. Sí. ¿La matemática qué tal? Súper bien. Me gusta. ¿Por cuál de los bachilleratos optaste? Química. Química. Química industrial. De Ipané. De Ipané. ¿Qué tal la expectativa para el día de hoy? Con mucho nervio. Mucho nervio. Emoción por sobre todo. ¿Un hijo, hija? Un hijo. Un hijo. ¿A qué bachillerato él está intentando ingresar? Mecánica automotriz. De los 8 bachilleratos habilitados, 1 es de servicios y los demás son industriales, según lo que nos explicaron los directivos de esta prestigiosa institución educativa.
a continuación vamos a observar estas imágenes sumamente paradójicas, contradictorias con relación a la epidemia, porque estamos hablando de una clínica periférica del Instituto de Previsión Social, específicamente la clínica Urendagüe. Observen la cantidad de agua y de criaderos de mosquitos que se generan en el propio hospital, en este caso la clínica periférica. Preocupante desde todo punto de vista, sobre todo porque aquí hay pacientes, incluso llegan pacientes crónicos de otras enfermedades, y se sabe que aquellas personas que tienen una enfermedad de base, probablemente el dengue, si son, en este caso, víctimas de esta enfermedad, pueden presentar los cuadros más graves y difíciles. En ese sentido, tenemos un reporte que habla sobre esta realidad en la clínica Urendagüe del IPS. Ya el Congreso de la Nación y las propias autoridades nacionales hablan de la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país con los casos de dengue que se van confirmando. Los hospitales se encuentran abarrotados en todos sus servicios y en una visita por la clínica periférica del IPS en Mariano Roque Alonso nos percatamos del grave descuido justo en esta época. Al ver estas imágenes se instala la pregunta, ¿y por casa? ¿Cómo andamos? En las casas recorren, te piden limpieza, todo. La municipalidad no hace nada. Fíjate las calles, el Yuyal, y mira acá, IPS acá al fondo. Sí, mira. Para empezar. Mira lo que es. Esto acá toda la situación de estamos, agua estancada. Sí, a una cuadra de IPS cruzando la calle. Mira lo que es, el agua estancada en el predio de IPS, lleno de pacientes enfermos. Vos venís acá, venís sano y vas a salir enfermo. ¿En la parte trasera del IPS? Sí, ¿verdad? Sí, en la parte de atrás. Así mismo. Entonces la gente de repente no sabe lo que está pasando acá. No. Ni va a contar por otra cosa y salir con dengue. Y sí, porque las puertas ya te tienen, mantienen cerrado para que nadie pase acá, a este lado, nadie vea nada acá. ¿Qué podemos decir a los encargados? Y papá, mira, esta es una obra que se terminó. Sí, pero esta es una obra que se terminó hace un año. Esta es una construcción nueva y mira la negligencia, no tuvieron en cuenta el nivel del piso, nada. Mira, no sacaron nivel de las calles. Esto va a ser un problema eterno hasta que no hagan un nuevo piso. El problema del dengue también afecta a cientos de personas de esta ciudad. Lo que muchos no saben es que prácticamente van a buscar ayuda en la boca del lobo. Todavía no consultamos. ¿Todavía no consultamos? No, todavía. ¿Cuándo está esperando? Sí, desde las 8 de la mañana por ahí. ¿8 de la mañana? Sí. ¿Hace ratísimo ya? Sí. ¿Qué dicen acá? Y tenemos que esperar porque llaman hasta 200 y después vuelven a llamar otro número. Otro. Conte que este es el sector de urgencia. Sí, así mismo. Uno viene luego porque ya está sí, así. Con mucha dolencia, así con mucha molestia. Así mismo. Pero, bien. ¿Qué les trae acá, Lotita? Fiebre. ¿Estamos con fiebre? Sí. ¿Quién está con fiebre? Yo. ¿Vos estás con fiebre? Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Ya te hicieron los estudios? Nada todavía. Nada todavía. No. Ahora vamos hoy. Sí, enseguida. Pero muy lo saben. Ojalá. ¿Vos de dónde sos? De Roque. ¿De acá de Roque? Sí. ¿Qué tal vio está la ciudad de Mariano Roque Alonso? Desastre. Está complicado. Yeah, no nos hacen caso nadie. Baldío, calle solo fue, agua acumulada. En la calle parece estero. ¿Verdad? Sí. Hay agua por todas partes. Por todos lados. Las estadísticas de personas con fiebre, con dengue positivo e incluso muertes por esta enfermedad registran picos históricos y todos debemos estar involucrados en la eliminación de los mortales criaderos. También el Instituto de Previsión Social debería estar comprometido. Y atención con esta movilización multitudinaria que se realizó porque solicitan, estamos hablando de lo ocurrido en la República Argentina, justicia, piden justicia para Fernando Báez a un mes del crimen. Familiares, amigos y vecinos de Fernando Báez Sosa se volvieron a reunir frente a la Embajada Argentina para exigir justicia a un mes de su cruel asesinato en Villa Gesell. Por supuesto, continúa la incansable lucha por parte de sus padres en encontrar justicia.
en contacto permanente con mi tía, más que nada, todos los días dándole fuerzas para que ella pueda tener por lo menos un poquitito de paz y tratar de animarle un poco dentro de todo el dolor que tenemos. También nosotros nos cuesta, pero tratamos de animarle un poco, de decirle que ella tiene que estar bien por Fernando, de que ella tiene que lograr reponerse para poder exigir justicia y llegar a lo que nosotros pedimos, que es la sentencia final de estos jóvenes que hoy ya están con prisión preventiva. Coméntame, ¿cómo es el día a día de ellos allá? ¿Qué te dicen respecto a toda esta movilización, también mucha repercusión mediática? Y la verdad que la repercusión que tiene allá en Argentina es impresionante. Estamos demasiado agradecidos con ellos, porque le comentaba recién acá a la señora que ellos prácticamente un 80% de su programa le dedican a Fernando todos los días hace un mes. No hay un programa que no se hable de él, ya sea de chisme, ya sea noticiero, lo que sea. Todos los programas, todos están siempre hablando de Fernando. Y el día a día de ellos es difícil, porque tienen que sortear entre recuerdos y cosas de Fernando, que no es nada fácil. Y salir a la calle y encontrarse todo el tiempo con gente que la abraza, con gente que llora. Salen, encuentran en la puerta del edificio cartas, rosario, rosas, claveles, de todo un poco. Encuentran todos los días cosas para Fernando y lo que Fernando despertó para los argentinos. Y te diría que para el mundo entero, porque yo como prima de él y todas mis primas y mis tías recibimos todos los días mensajes de todas partes del mundo. Nos escriben todos los días para darnos fuerza y contarnos historias, que de repente la gente ya le está rezando a Fernando y que confía ya en lo que él está proveyendo desde arriba. Multitudinaria fue la manifestación en la Plaza del Congreso Argentino por parte de los allegados a la familia y también de distintas personas que llegaban desde varias provincias para exigir justicia para este joven asesinado de la peor manera. También una manifestación similar se realizó en Carapeguá, de donde son oriundos los padres de este joven. Atención con esta historia de una familia que pasó por mucho dolor y por una gran tragedia. Nos referimos a la histórica familia Palmieri, de nacionalidad italiana, de buen pasar económico, pero que lamentablemente sus historias están marcadas por la tragedia. Palmieri de Finis, una de las familias más emblemáticas del siglo XX en Paraguay, ha sufrido una serie de hechos trágicos que los enlutó y los marcó para siempre, haciendo que estos apellidos formen parte de las páginas más oscuras de toda la historia civil de nuestro país. Nos
remontamos al 17 de enero de 1982, en los extintos, pero en su momento, maravillosos Altos del Guairá. En aquella soleada mañana, la muerte extendió su manto sobre esta maravilla de la naturaleza y tras el desprendimiento de uno de los puentes colgantes, más de 40 personas fallecieron en el sitio. En esa jornada, el matrimonio Palmieri de Finis y sus hijos estuvieron de paseo en el lugar. En medio de los gritos de desesperación y el pedido de ayuda, el pequeño Rafael Fernando Palmieri, de 7 años de edad, cayó a las turbulentas aguas del caudaloso río Paraná y falleció. Algunos registros fílmicos quedaron de aquel luctuoso domingo. Finalmente, tras horas y días de trabajo de los rescatistas, el cuerpo del pequeño fue hallado a unos 150 metros del destruido puente. Solo 2 meses y 5 días separaron a esta familia de otra terrible situación, pues el 22 de marzo de ese mismo año, Mario Luis Palmieri fue secuestrado del Colegio San José de Asunción. Este fue el segundo caso de secuestro en Paraguay, pero el primero que terminó con la muerte de la víctima, quien en ese entonces tenía solo 14 años. Lo buscaron por todas partes incansablemente, hasta que el peor final se dio 6 días después. Un yuyal de la entonces urbanización La Pachal de la compañía Maramburé de Luque fue el sitio escogido por los criminales para abandonar el cuerpo sin vida del joven. Mario lo asesinaron golpeando su cabeza con una barra de hierro y luego rociaron parte de su cuerpo con ácido. Esto prácticamente desintegró el cuero cabelludo, el rostro y el cuello del estudiante. Los vecinos del lugar recuerdan fragmentos de aquel hecho que marcó a fuego nuestra historia. ¿Papá el que encontró? El señor Morlas y mi papá, sí. ¿Qué estaban haciendo ellos esa? Venían bajeando. Venían caminando por ahí, en entonces era todo caminito. Todavía lo único que recuerdo fue que estaba el hermano de mi mamá también acá en entonces y él fue el que se fue y le acompañó al otro señor, a don Morlas, para hacer la denuncia. Parecía preparado el lugar, porque ponerle que una semana antes de que a él se le tire acá, vino un tractor, entró solamente esta calle y como había árboles gigantes, la raíz de los árboles eran grandes y quedaron así de costado, ¿entendés? Y entonces detrás de ese pues le vinieron a tirar a él. Era todo un monte, nosotros una sola piecita teníamos cuando eso nos sentábamos en el fondo y era inaguantable, era el olor que había. Nunca sospechamos que iba a haber un cuerpo ahí. Como autor material del crimen, fue detenido Reinaldo Eugenio Chamorro Chávez y en la época se especuló mucho acerca de una venganza de poderosas personas contra el arquitecto Rafael Palmieri, padre de la víctima fatal. El 6 de octubre del año 1995, la Corte Suprema de Justicia confirmó 30 años de cárcel para Chamorro Chávez. Finalmente, en el año 2003, tras 21 años en cárcel y con 64 años de edad, Chamorro Chávez falleció a causa de una embolia cerebral. Con la muerte de esta persona, el misterio y la impunidad se unieron, pues nunca se pudo conocer con certeza quién fue el autor moral del brutal asesinato del joven. De Mario Luis cambió las normativas de los colegios privados en cuanto a la manera de retirar a los chicos de las entidades educativas. La muerte nunca fue aclarada por la policía, pero el recuerdo queda vivo en los allegados de este joven que encontró la muerte de la peor manera. Pero es
Estos hechos sumamente trágicos encuentran origen en la hoy conocida como la Casa del Horror. En este sitio, hace poco tiempo se produjo el quíntuple homicidio. Sin embargo, en la edificación ubicada en la esquina de Oliva y Montevideo, el 29 de julio del año 1913, el doctor Ítalo De Finis, quien fuera abuelo de Rafael Fernando y de Mario Luis, asesinó de 2 balazos a su esposa y también al entonces ministro italiano Antonio Pitialuya. Así, la tragedia se enseñoreó con los Palmieri De Finis. La vida y muerte de los miembros de esta familia hasta hoy es consultada por la ciudadanía, que se siente atraída por una parte de nuestra historia. Terrible realmente, toda la historia de la familia Palmieri. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre la aprehensión de una mujer en la comisaría de Ñemby. Ella sostiene que fue aprehendida de manera injusta. Sin embargo, los integrantes del departamento de automotores sostienen que tienen varios elementos contra esta mujer. Miriam Castro, de 24 años desde su reclusión, denunció por supuesto mal proceder a agentes del Departamento de Automotores de la Policía Nacional, a quienes acusa por supuestamente haberla detenido injustamente. La verdad que ellos me detuvieron por equivocación, digo yo, porque me altearon preguntándome por un nombre, de que yo estaba sola en el vehículo y yo no me detuve. Retrocedí el vehículo, ellos empezaron a disparar toda la rueda. Después no me pude ir lejos, ellos me detuvieron, me bajé del vehículo, revisaron todo mi vehículo, no encontraron nada, nada. Y me llevaron en la base, dice. Ahí empezaron a escribir por mí, no sé, muchísimas cosas malas. Y eso es lo que pasa, que es injusto lo que ellos están haciendo por mí. ¿Vos tenés algún tipo de parentesco, vínculo con la persona que ellos estaban buscando? No, no, no. ¿Vos crees que ellos te confundieron? Ellos seguramente me confundieron en... Si ustedes leen el informe que ellos escribieron, dice muchísimas cosas feas. ¿Pero a quién le buscaban? El nombre no recuerdo. ¿Pero era un hombre o una mujer? Un nombre de hombre. Lo que es que ellos estaban buscando y me dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y yo estoy sola, le decía yo. Ahora, ellos efectúan disparos contra tu neumático para que vos te detengas. ¿Vos estabas armada por eso que ellos reaccionaron? No, no. Ellos reaccionaron así porque yo no me detuve. No. ¿Por qué no te detuviste? Porque tenía miedo. Me asusté que un vehículo particular me haya cruzado. Agarré otro camino alternativo y ellos empezaron a disparar todo el neumático. Y ya, ahí sí me detuve. El abogado de la mujer habría facilitado a los medios este video de circuito cerrado de televisión, que muestra el momento en que los agentes disparan contra los neumáticos del vehículo de la joven, que supuestamente estaba siendo guiado por ella, versión que fue descartada por los uniformados, quienes aseguraron que la mujer estaba como acompañante en el vehículo que estaba siendo guiado en realidad por un tal Jorge Domínguez, el verdadero objetivo de la investigación. Ella tiene un antecedente del 3 de octubre, donde en ese momento se habría recuperado 2 vehículos robados. En ese entonces, ella se fue a la casa de este individuo que nosotros le estábamos buscando, ¿verdad? Y hizo el mismo operativo, se fue, le alzó al sospechoso y le hizo correr. Ayer, efectivamente, ocurrió eso, tipo las 10:30 de la mañana, estábamos haciendo un control preventivo por la zona, donde le visualizamos a él. Primeramente tratamos de detenerle, donde él hizo caso omiso a eso. Pone en reversa su auto y se da a la fuga. Y nosotros efectuamos un disparo por su neumático, para que él se quede. En ese momento en que vemos que él retrocede en reversa, ¿él estaba manejando el vehículo? Él estaba manejando. ¿Estaba con la chica? Estaba con la chica, sí. Porque ella niega eso. Y ella niega, pero nosotros estábamos muy seguros del procedimiento. Los agentes presentaron además otros antecedentes de la joven, cuyo nombre salta como cómplice del buscado Jorge Domínguez, relacionado a hechos de robos de vehículos en Asunción y Central. La mujer sería niñera de la hija de esta mujer, que es pareja sentimental del conocido robacoche recientemente capturado, identificado como Eustacio, quien formaría parte de la banda de alias Jorgito, quien ayer había logrado escapar de la policía, abandonando su vehículo y a Miriam, quien sería su actual pareja sentimental y cómplice.
un niño de 13, su hermana de 15 y otro menor de 17 años fueron detenidos por efectivos policiales porque tenían en su poder una moto hurtada que habrían robado días atrás. Plena madrugada y tres menores andaban por la calle, pero no precisamente haciendo cosas buenas, sino más bien llevaban consigo esta motocicleta que, según la policía y según una denuncia, un vecino divisó que se estaba forzando para ser llevado precisamente. Estos menores, por más que no tengan antecedentes penales en el sistema informático de la policía, tienen una familia ya bastante problemática y con cuentas pendientes con la justicia. Esta motocicleta se encontraba estacionada sobre la calle Curupaltí, entre Cerro Coral y Azara, donde un vecino divisó que tres personas estaban llevando la motocicleta con destino al barrio Ricardo Brugada. ¿De dónde presumimos que serían estos menores? Así mismo, fija domicilio en ese lugar. Por ese motivo llamó al sistema 911 y personal del grupo Lince, con el apoyo del personal de esta comisaría, abocado a la búsqueda de la motocicleta hurtada, pudieron divisar a la altura de la calle Brasil y España. Interceptaron a lo mismo y le consultaron sobre los documentos de la motocicleta y no pudieron explicar sobre el origen. Y conforme el registro del sistema, está inscrita al nombre de la empresa Mis Tierras SRL. Y ya fueron puestos a cargo de la fiscal y por ende ya a disposición del juzgado penal de la adolescencia. Hay una niña entre ellos, ¿ella cuántos años tiene? 15 años tiene la adolescente, 15 años. ¿Y el de 17 años? A él se le pudo identificar plenamente desde un principio del procedimiento porque contaba con cédula de identidad. Este adolescente de 17 años no cuenta con el antecedente penal. Sin embargo, el niño de 13 años y la adolescente de 15 años no cuenta con cédula de identidad, según lo que manifestó la madre. El principal problema por el cual los menores se encuentran en esta situación de delincuencia es la falta de educación y, por sobre todo, también la falta de oportunidades a los sectores más vulnerables como el barrio Ricardo Brugada de Asunción. Los jóvenes de 15 y 17 años están a disposición del Ministerio Público y el más pequeño, de tan solo 13, se encuentra nuevamente con su madre, que también tiene antecedentes por hurto. Bueno, ocurrió en una disputa automovilística. Y lamentablemente el chapulín aparentemente no llevó su chipote chillón para evitar esta gresca que se produjo entre las personas que estaban observando el espectáculo del rugir de motores. Pero escuchamos el audio ambiente también de esta denuncia que nos hicieron llegar desde la colmena. ¡Hala, chapulín! ¡Hey! ¡Chapulín no llamó el bebé! ¡Hala, chapulín! ¡El asado, papá! ¡De la chorizo, viejo, papá! Gracias a la gente que nos ha hecho llegar su denuncia a través del 0985-625-000. Nuevamente, el encuentro con las noticias lo dejamos para mañana de manera puntual a las 21 horas.